Hola, buenas noches, Israel. Buenas noches, Israel. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno verles por ahí. A ver, ¿estamos listos para un ejercicio de tablas? ¿Verdad que sí? Yo veo que sí. Sí. Eso. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 participantes creo que tengo. Sí. Bueno, voy a pasar lista. Son las 9 en punto. Yo les llamo un momentito. Hoy estamos martes 6. Alba Margarita. Presente. Excelente. Andrea Michelle. Presente. Qué bueno. Diana Carolina. No está. Emily Araceli. Presente. Flor Pineda. Presente. Flor Ortiz. Flor Ortiz. No está. Gabriela Noemí. Presente. Hazel Elizabeth. Hazel. No está. Jonathan, Presente. José Israel, Presente. Karina Elizabeth, Karina, ya está, Catherine Paola, Presente. Catherine Stephanie. Presente. Matilde Marlene. Matilde Marlene. Presente. Ah, vale. Ok, ya le estaba poniendo ausente. Presente. Ok. Nelly Rosibel. Nelly Rosibel. Nada. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn me dejó de venir. Porque ya tiene varias ausencias. Bueno. Roxy Elivenia. Roxy. No está. Sonia del Carmen. Presente. Susana Carolina. Presente. Yesenia Guadalupe. Presente. Susana me dijo, ahí está, ¿verdad? Correcto. Vale. Repito para los que tienen ausente, Diana Carolina, Flor Ortiz, Hazel Elizabeth, Karina Elizabeth, Nelly Rosibel. Presente. Nelly, Presente. acaba de entrar, ¿no? Sí, acabo de entrar. Vale. Rosa Evelyn, Roxy Elivenia. Bueno, ok, señores, vamos a ponerlos a prueba con un ejercicio. Buenas noches, acabo de entrar, no podía conectarme. Ajá, Flor, acabo de mencionar su nombre, Flor Ortiz, ¿verdad? Vaya, ahorita le pongo presente. Gracias. Bye. Ok. Permítame, vamos a enviarle este libro de Excel. Ya se lo envío.
Vamos a activar el chat. Ya se los envío, un momentito. Vaya, me comentan si ya lo ven por ahí. Sí, ya. Ok. Espérenme que estoy viendo algo. Jonathan y Andrea. Y ustedes Aquí están en estoy. en Aquí conexión. estoy. Ajá. Pero dice allá atrás, conecta. Ah, es el fondo de la empresa. Comenzamos de la compu de la empresa. Ah, los dos trabajan en la misma. Sí. Ah, no sabía yo eso. ¿Qué es conecta? Un call center, ¿no? Sí, un call center. Correcto. Ah, ¿y ahí qué hacen ustedes? Cuéntenme. ¿En qué cuenta Pues están? de todo. Mi hijo también trabaja en call center. Ay, pero yo siempre se me olvida el nombre. No sé cómo se llama. Un nombre bien raro que no se me queda. Tienen sus oficinas ahí centrales en el Boulevard Los Próceres. Y no me acuerdo cómo se llama ahí. Pero él En trabaja desde los casa. próceres. Ajá, en Los Próceres. Web Health ha de ser. Creo que sí. También tienen unas nuevas oficinas en el Boulevard Santa Elena. Ah, pues sí, Web Health es. Ajá, Web Help. Ah, pues sí. Pero él trabaja aquí en casa. Solo como 3 meses estuvo en las oficinas de ahí, pidió venirse de regreso. Qué chido. Se ahorra el tráfico. Ay, sí, el tráfico horrible. Bueno, ¿ya ven el ejercicio? Sí, ya lo descargamos. Vale, ¿qué vamos a hacer? Les voy a explicar. Con todo lo que vimos ayer, con todo lo que estuvimos practicando, necesito que usted me haga lo siguiente. Permítame, vamos a ver. Ah, no, este es el listado. Es el mismo. Uy, no, no es esto. Ando perdido yo ahorita. Ah, es que no lo he abierto. Espéreme que no lo he abierto. Como lo tengo que cerrar para enviárselo. Por eso lo tuve que cerrar y no lo había abierto de nuevo. Vaya, hoy sí. Vaya, ahí estoy compartiendo. Ya vamos a minimizar esto. Ay, yo no sé por qué a veces el mouse me traiciona. Vale. Lo vamos a hacer un poquito más grandecito. Tenemos esta tabla, ¿verdad? Esta tabla de datos, que se ve horrible, por cierto. Pero ese es parte del problema. Porque si vemos al lado derecho, ahí por la columna M, tenemos 11 enunciados. ¿Qué dice el primero? Crear una tabla estructurada. Luego aplicar el estilo de su preferencia. Luego habilite resaltar la primera y la última columna. Hola, ¿alguien está hablando por ahí? ¿Alguien habló? Vale, entonces. La número 3 dice habilite resaltar la primer columna y la última columna. Luego agregue 3 nuevas filas con los datos de su preferencia en cualquier lugar. No tiene que ser en una posición específica, puede ser en cualquier lugar de la tabla. Luego habilite la fila de totales. Ya sabemos dónde está la fila de totales. Utilizando tablas estructuradas. Luego, en la fila de totales, calcule el promedio de los sueldos. Y de nuevo, en la fila de totales, calcule cuántos primer apellido existen. Luego, agregue un nombre personalizado a la tabla. En este caso, el nombre debe ser personal. Ese punto no lo expliqué el día de ayer, pero es facilísimo de encontrar. Ya van a ver.
En el 9, agregue una nueva columna con el encabezado total a pagar. Es decir, el título, ¿verdad? Y usted me va a calcular el dato correspondiente, el total a pagar, en otras palabras. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una columna de sueldo, otra de bonificación, hay otra también de ingreso. Ah, no, 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 pero esto no es un dato de sueldo. Solo me va a ocupar la columna de sueldo y bonificación para darle solución mediante el uso de tabla estructurada al total a pagar. Luego dice, habilite segmentación, también lo vimos ayer, pero usando solo los campos de cargo y sucursal. Y por último, la segmentación por cargo debe visualizarse en dos columnas. Bueno, ese es un punto que yo le voy a dejar investigar, porque eso tampoco lo expliqué el día de ayer. Pero es bien fácil, ya va a ver usted qué facilito. Más de algún punto siempre les pongo de investigar. Ok, yo aquí estoy pendiente. Espero que cuando terminemos todos los puntos, levantemos la manita para que me indique usted, pues, si ya terminó. Yo aquí estoy pendiente. Cualquier cosa me pregunta.
¿Ya terminamos, Sonia? Yo creo que sí. Vaya, esperemos a los demás. Okay. Ya tengo cuatro manitas. Estamos esperando al resto.
Ingeniero, una pregunta. Dígame, dígame, Jonathan. Solo quería consultarle algo así para medio matar el tiempo, vea. Yo sé que usted nos ha compartido PDFs con algunos refuerzos de algunas cosas importantes, cuando estábamos empezando. En este tipo de temas, ¿será que tiene algún refuerzo o algún material que nos pueda compartir o no? Déjeme ver si tengo, Jonathan, Ok. déjeme buscarlo. Gracias. Creo que no, fíjense, pero déjeme buscar. Ok. ¿Y usted me está pidiendo de solo este tema o de todos? De lo que hemos visto, o sea, en esto específicamente de lo de las tablas, porque es lo que estamos viendo ahorita, vea, pero si tienen material de lo que hemos visto, pues sería genial tener un poquito de material de apoyo. Asumo que también puedo ver, en dado caso quiera ver más ejemplos, también puedo ver tutoriales en YouTube o algo por el estilo, vea. Sí, claro que sí. Ok. Vale, mire, fíjese que sí tengo, por ejemplo, esto de tablas, pero son documentos que se han extraído de sitios web. No sé si le sirve a usted. Sí, o Vale. sea, para tener mayor información. Ok. Ahorita le envío de tablas. Chivo, Tablas gracias. estructuradas. Ahí le acabo de enviar dos PDFs. Perfecto, gracias. Bueno. A ver qué me cuentan Israel, Alba, Margarita, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Israel y Alba, Margarita, ¿qué me cuentan? Me está costando, pero bueno. ¿Perdón? Me está costando un poco, pero voy. ¿Por qué punto va Israel? Israel.
¿Por qué punto va Israel? Voy por cuatro. Por el cuatro, vaya. ¿Qué me cuenta Nelly? Hola, Nelly. No le genero, me escucha. ¿Por dónde va? ¿Por qué número? Por el 6. Por el seis. Sí. Vaya. La estamos esperando hoy. Okay. ¿Qué me dice Alba? Buenas noches, ingeniero. En el último me he quedado, la verdad no le entiendo. No entiende el último. Vamos a ver cuál es el último. La segmentación por cargo debe visualizarse en dos columnas. Bueno, vamos a esperar a que la mayoría haya terminado, ¿verdad? Para poder ponerle final a esto, ¿verdad? ¿Qué me cuenta Yesenia? Fíjese que me faltan 4 puntos, pero entre eso están salteados porque hay unos que no los he podido hacer. Ah, ya le Y entiendo, o sea, no, no. la verdad estoy intentando y no le hay. ¿Cuáles son los que le Sí, faltan? porque ya hice el número 5, la verdad sí no lo he hecho, el 8, el 9 y el último. Ok. Bueno, vamos a esperar. Ya veo 6 semanitas, ya vamos avanzando, avanzando. Ok, y Katherine, Paola, ¿qué me cuenta? Pues bien, me hacen falta 3 puntos. Tres puntos todavía. Bye. Sí, igual el último es el que no mucho entiendo. Y el número 4. Bye. Vamos a dar una esperita, oye.
Bueno, vamos a proceder. Gabriela, si nos puede ayudar con el punto número uno, nos muestra qué fue lo que hizo. Sí. Solo me da la opción para poder compartir. Ah, sí, ahorita. Por favor. Dele. Vale, los que no han terminado, las que no han terminado, por favor, observemos lo que hace su compañera con el punto número uno. Vaya, teníamos los datos, ¿verdad? Entonces, acá solo seleccioné la esa columna H y la 1, y luego me fui a dar formato, bueno, yo así lo hice primero, a dar formato como tabla y escogí el El diseño. estilo de una sola Ajá, vez. sí. Y luego, uy, permítame. Y se me olvidó. ¿Ves qué Luego le me fui a pasó? insertar y le di acá en tabla. Y ya me salió todos los datos en la tabla. Ah, pero con el primer método de una sola vez cumplían el 1 y el 2. Sí, lo que pasa es que primero lo hice de una forma y después lo hice de la otra, porque no me acordaba si me iba a dar, o sea, si me iba a dar solo el estilo y después, o si me iba a dar ya todo, vea. Entonces, si lo hice de las dos formas, solo para estar segura. Pero Pero sí, me dio lo mismo. con el primer método que usted hizo, prácticamente hacía los dos. Sí. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias, Gabriela. A ver, le vamos a pedir a alguien que no ha subido la manita. Nelly, nos muestra el número 2. ¿Qué fue lo que usted hizo para el 2? Cuéntenos. Hola, ingeniero, permítame. Nos comparte ahí su pantallita. Cuéntenos. Vaya, me dijo dos. El 2, sí. Sí, dice aplicar el estilo de su preferencia. Yo me vine a formato de tabla y apliqué, perdón, diseño de tabla y apliqué ese color. Ah, okay. En estilo de tabla, se fue usted, ¿verdad? Sí, correcto. Okay. Pero primero simplemente creo la tabla y luego le aplico el estilo. No, no, no. Yo lo hice, sombreé todo lo que está y le apliqué estilo de tabla. Ah, de una sola vez se fue a estilo de De tabla. una sola vez, sí, correcto. Ah, ok, va. Perfecto, muchas gracias, Nelly. Ok. Bueno, paramos de compartir. Sí, ahorita. Si gusta, la paro yo de compartir aquí. Por favor, gracias. Ok. Bueno, vamos a ver si nos ayuda Katherine con el número 3. Hola. Catherine Paola, Katherine Paola, sí, perdón, ya me acordé que hay dos. vaya. La tercera dice habilitar, resaltar la primera y última columna. Ajá, Bueno, pero al menos hasta compártanos, por donde favor, yo entiendo. compártanos Ahorita, primero. ahorita. Usted está con celular, Acá, ¿verdad? yo por. Sí, con celular y en la laptop. Entonces, lo que hice, irme a diseño de tabla y darle acá en la opción donde dice primera columna y última columna. Entonces me imagino que resaltó la primera y resaltó la última donde dice total apagar, que es la última que he hecho, ¿no? Porque en sí se me había sombreado la que decía bonificación. Ajá. Pero Y como
se hizo la otra columna, se me pasó a la otra de total, ¿verdad? Correcto. Y pero no he hecho el Sí. cálculo. No, ese sí no. Esa es la que me he quedado duda ahorita. ¿Y cuál es la Sí. duda que tiene? De cómo lo voy a hacer. Sí, solo creé la columna, ajá, no he sacado el total. Vamos a ver qué nos ayuda cuando lleguemos a ese punto. Oye. Vale, está bien. Vaya, Catherine. Vamos a quitarle el anclaje que le había puesto. Ok. A ver el punto número 4 que dice, agregue tres nuevas filas con los datos de su preferencia. Eso no cuesta nada, ¿verdad, Israel? Eso sí lo hizo. Israel. Hola, Israel, ¿me escucha? Sí, se me trabó la computadora. Pero, ¿y ahorita cómo está? ¿Está trabajando? No, Israel, no tiene nada, ¿no? Se me ha trabado la computadora, no puedo mover nada ni hacer nada. Ay, Israel, pero entonces va a perderse a hacer el ejercicio. Bueno. Ah, pues le vamos a dar chance a Alba. ¿Qué nos cuenta, Alba? Yo también lo tengo con el celular, permítame. Ah, vaya. No vemos nada, Alba. Hola, Alba. Hola, Alba. Me copia, me copia. Híjole, se nos quedó muda. Yo creo que se salió, ¿verdad? Me da la impresión que se salió. Vaya, Yesenia, ¿qué nos cuenta? El número, el que ella no le Sí, sí, mostró, sí. fue el, ¿cuál fue el 5, El verdad? número 4, el número 4. El número 4. Vaya, se la voy a compartir, pero ese yo solo agregué las filas, los datos no los agregué. Vamos a ver. Ahorita. Cuéntenos, cuéntenos. Estamos ansiosos. Se ve. Sí, ya lo vemos. Sí. Okay. Vaya acá. Acá se le agregué abajo, ¿verdad? Aquí solo me fui a esta esquinita, al cuadrito que está acá, y solo lo jalé. Así le agregué las tres filas. Pero Ajá. no ha introducido los datos, ¿verdad? Sí, los datos no. No, la verdad no me acuerdo cómo introducirse. ¿Son de Por eso describirlos? solo las agregué. Sí, escribí este, Ah. pero me estaba tardando. Ajá, ese escribí, me faltaron dos. Bueno, hay que escribirlos, hay que terminarlos. Oye, Vaya. paremos de compartir ahorita. Okay. Vaya, a ver, siguiente punto que dice, habilite la fila de totales. Yo creo que eso no es nada del otro mundo, ¿verdad? Nos vamos a saltar a las 6 de una sola vez. En la fila de totales calcula el promedio de sueldos. ¿Nos va a ayudar Jonathan? Voy. ¿Nos dice qué fue lo que hizo? Sí, con gusto. Vaya, en la columna sueldo me vine para acá en la fila de totales y de aquí se selecciona la promedio y ya me dio el promedio de todos los sueldos. Excelente, no hay más que hablar ahí. Muchas gracias.
Vale. Y a ver si nos ayuda con la 7. Dice en la fila de totales, calcule cuántos primer apellido existen. Ahí nos va a ayudar Andrea. Voy. Vaya, como ya está la fila de totales activa, simplemente me voy al primer apellido y en la B27 abro el filtro y hice la cuenta porque quiero saber cuántos apellidos hay. Y eso no es un Exacto, número. Así que exacto. son 25 porque agregué los tres. Excelente. Falta. Así es, todo está perfecto. Muchas gracias, Andrea. A ver, los que no habían hecho los cálculos en la última fila, ¿ya los completaron? Yesenia. No, todavía no. ¿Le ayudamos? ¿O ya Sí, por tiene? favor. Vale, compártanos la pantalla entonces. Ahorita. Ahí está. Vaya. Mueva hacia la izquierda, por favorcito. Ahorita. En su tabla. Aquí. Sí. Ubíquese donde están los apellidos. Apellidos eran, ¿verdad, Andrea? Sí. Vale, ubíquese donde están los apellidos, por favor. Primero. Ahí, cabal. Ah, pero ya los había puesto. Mira, ahí tiene 23. Sí, ahí está. Ay, Yesenia. Sí, solo este es el que el total a pagar es el que no hay. Ah, pues si no lo puede hacer ahorita, pues de todas maneras no tiene nada. No le puede dar un resultado si no tiene nada ahorita. Ya vamos a ver. Usted me está hablando de la columna. Ajá, de la columna. Ajá, Espéreme, espéreme, abajo sí tengo el total. espéreme. Espéreme, entonces. Pero es que allí no hemos llegado. Falta. Ah, pues Pero a dejo de ver, compartir. ese es el punto 9. Espérese, que todavía no hemos llegado ahí. Vale. A Vaya. ver, el punto número 8 me va a ayudar. Susana. Ahorita. Para ponerle el nombre, yo lo hice de la siguiente manera. No sé si está bien. Me fui al diseño de tabla. Y, permítanme. Al diseño de tabla. Ahí está. Aquí donde dice nombre le cambié yo. No sé si se refería a eso o ponerle aquí un nombre. Pero yo al Ah, menos lo hice aquí persona. así como lo dice ahí, nombre de la tabla, usted le puso personal. Ah, pues Ya sí, ve que así. no costaba nada, era bien fácil. Vale, gracias, Susana. Bueno. Vale, vamos a ver. ¿Qué sigue? Sigue. Agregue una nueva columna con el encabezado de total a pagar y calcule el dato correspondiente. Dice, vale, vamos a ver. Nos va a ayudar Emily. Okay. ¿Qué nos cuenta? Vaya, el 9, ¿verdad? Sí, solo que apenas y se mira, no le puede dar un poquito más de acercamiento ahí. Sí. Permítame. ¿Así está bien o más? Ah, un poquito más, ahí está bien. Cuéntenos. Vaya. La número 9 dice, agrega una nueva columna con el cabezado total a pagar. Y calculé el dato correspondiente. Entonces, lo que hice fue, como esta era la última columna que tenía, solo me coloqué acá en la esquinita de la celda y lo que hice fue como darle clic y arrastrarlo hacia la derecha, ¿ve? Entonces me habilitó
otra columna. Ah, coño, okay. Y le puse, vea, el total a pagar como nombre para la columna. Y para sacar el total a pagar, habilité la fórmula de igual. Seleccioné sueldo más bonificación, le di enter y automáticamente todo se sumó. Todo se calculó. Va, así es, perfecto. Nitidísimo. Gracias, Emily. Vaya. Bueno, vamos al siguiente punto que dice, habilite segmentación usando los campos de cargo y sucursal, nos dice. Vamos a ver si nos ayuda Sonia. Creo que no me ha participado para este ejercicio, ¿verdad? ¿O sí? No, ahorita voy. Vale, dele. Cuéntame, Vaya, cuéntame. acá lo que hice fue me posicioné en un lugar de la tabla, me fui a insertar segmentación de datos Correcto. y acá solo seleccioné las dos opciones que eran cargo y sucursal y luego di aceptar y por aquí me aparecieron Las los dos segmentaciones. cuadritos. Okay. Bye. Nos faltan 4 minutos todavía, ¿verdad? Quiero ver, le vamos a ceder de nuevo ahí el chance a Andrea para que nos diga cómo fue que usted logró que la segmentación por cargo debe visualizarse, dice el enunciado, en dos columnas. Vaya, yo lo que hice es que me posicioné en la segmentación de cargo y espérame, lo voy a desagrupar. Y me habilitó herramientas de segmentación de datos, Correcto. opciones, y aquí está la opción para poner en cuántas columnas uno lo quiere. Excelente, Andrea. Así es. ¿Cuánto le puso? Dos. Dos. Así Y es, las puse del mismo perfecto. tamaño. Excelente. Muy bien hecho. Yo le felicito. Gracias. Eso fue a puro investigación, ¿verdad? Prueba de error, se llama eso también. Sí. Excelente. Bueno, aquellas personas que no habían terminado, ¿qué tal? Con la ayuda de sus compañeras, mire, poquito a poquito fuimos resolviendo todos los ejercicios. Y espero pues que Sí, usted ya. también ponga, dígame, perdón. Ya terminé todo. Ya estuvo, Yesenia, eso. Ah, pues nos va a explicar los 10 puntos, 11 puntos hoy. Ok, estoy bromeando, así soy yo, soy bromista. Oye, decía que ya terminamos este ejercicio, queda cubierto entonces, quiere decir de que ya estamos listos para los gráficos a partir de mañana. A ver qué tal. Todavía falta quiero ver un poquito más de 1 minuto. ¿Me cuenta cómo le fue con las tablas? ¿Qué tal le gusta este tema? ¿Qué me cuenta Jonathan? Bastante interesante, la verdad que son bien útiles y te quitan un montón de trabajo hacerlo. O sea, de la forma tradicional te lleva mucho tiempo y ya solamente teniendo los datos y ya pasándolo es mucho más sencillo. Definitivamente que sí. Andrea, ¿qué nos cuenta? Pues a mí me ha gustado, hoy lo apliqué en mi trabajo, la verdad. Ah, ¿en serio? Así que sí, me ayudó un montón porque justo lo que me pidieron era esto. ¿En Así serio? ¿Qué le que pedían, Andrea? me habían dado una tabla simple, vea, toda fea. Y había que ordenarla y agregarle unos datos, así que así lo hice. Qué bueno. ¿Y se percataron ellos que así le había hecho usted? Sí, ya entregado. Oh, wow, qué excelente. Me alegro mucho entonces. ¿Y Susana, qué Gracias. me cuenta de este tema? Bastante interesante, como dice Jonathan, te ayuda y te facilita, perdón, a ordenar los datos prácticamente. Igual las funciones, no es necesario estar poniendo las fórmulas como lo hacíamos anteriormente. Prácticamente Ajá. la tabla nos ayuda a eso. Y fíjense que le soy bien honesto, este tema de tablas, más bien con el título tablas estructuradas, poquita gente lo conoce, fíjense.
La mayoría de gente se van por el lado tradicional, como nos decía Andrea. Así pasa. Te lo digo porque yo lo he visto. Así que no se extrañen. Bueno, son las 10 de la noche, hora de ir a descansar. Así que si estábamos bostezando, ya démosle el descansito al cuerpo, ¿verdad? A la mente también. Pasen buenas noches, Feliz nos vemos noches. mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.